Les doy a todos la bienvenida a este webinario sobre soluciones para el empleo juvenil y el desarrollo de las zonas rurales en relación con el decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. ¿Sabían que Kirguistán es uno de los países más jóvenes del mundo? Es el país más joven en Europa y en la región de Asia Central. La edad media es de 26 años si lo comparamos con el país más joven del mundo, que es Nigeria, donde la media de edad es de 15 años. De forma más interesante, si lo comparamos con Mónaco, donde la media es de 53 años. Sin embargo, si echamos un vistazo a la clasificación mundial, Kirguistán está en el puesto 83, con lo cual Europa y Asia Central todavía son países relativamente envejecidos si lo comparamos con el resto del mundo. ¿Sabían también que la tasa de desempleo juvenil más elevada en la región se encuentra en Macedonia del Norte, con una tasa superior al 45%? Supongo que sí saben, por otra parte, que un tercio de la población de Europa y Asia Central vive en zonas rurales. Y se preguntarán, ¿qué tiene eso que ver con el tema de hoy? Pues bien, hoy vamos a hablar de los jóvenes y con lo cual pienso que es muy pertinente. Así que quisiera darles la bienvenida una vez más a este webinario que está organizado por la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central, como preparación de la próxima conferencia regional, que es el principal órgano rector en la región. La conferencia tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre de 2020 y se va a organizar en línea. La conferencia estará auspiciada por el gobierno de Uzbekistán y con lo cual este vídeo grabado es una especie de introducción para el tema número 10 del programa de la mesa redonda ministerial que tendrá lugar el 2 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Con lo cual, si esta reunión pues les abre el apetito, les invito a que pues participen en esa reunión. Además, este vídeo también está relacionado con un documento de fondo. Y bueno, pido disculpas por este problema tecnológico o técnico, pero básicamente el documento es el ERC/20/3, que podrán encontrar en el sitio web de la conferencia regional, en la zona de reuniones, y luego hacen clic en la conferencia regional europea. Mi nombre es Raymond Gele y seré su moderador en el día de hoy, y es realmente un placer ser su anfitrión hoy. El reciente informe sobre el estado de la seguridad alimentaria en el mundo muestra que todavía hay 760 millones de personas gravemente subalimentadas en el mundo, esa era la cifra de 2019, y además corremos el peligro de que esa cifra aumente aún más debido a la crisis de la COVID-19. De hecho, los cálculos actuales estiman que esas cifras podrían aumentar entre un 80 y 130 millones tan solo este año, con lo cual estamos muy lejos de lograr el objetivo de desarrollo sostenible del hambre cero para 2030. Por otra parte, creo que estaremos todos de acuerdo, y en particular los panelistas, pero sin duda también habrá un acuerdo respecto durante la ministerial de la conferencia, con respecto a que la agricultura, la pesca y los bosques sigan siendo una parte esencial de muchas economías en la región. Y aunque la pobreza en la región europea se ha reducido, esa tendencia actualmente se está ralentizando. Así que necesitamos soluciones para las zonas rurales con miras a que se conviertan en el hogar de los jóvenes para que participen en esas zonas, pero también para crear oportunidades de empleo y también propiciar un sector agrícola dinámico que produzca alimentos saludables de forma sostenible. Por otra parte, la crisis de la COVID-19 también ha mostrado que el sector agrícola y en particular los pequeños agricultores han mostrado una gran resiliencia. ¿Pero seguirá siendo así? Me complace mucho debatir esta cuestión fundamental hoy con una serie de expertos y profesionales de renombre. Y ahora mismo quisiera dar la bienvenida en primer lugar a la señora Natalia Bogdanov, que es profesora en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Belgrado y también autora de numerosos artículos y estudios sobre agricultura y sobre desarrollo rural. Quisiera citar uno de sus informes, que dice: "La agricultura y las políticas de desarrollo rural son un reto fundamental en el proceso de integración de los países de los Balcanes Occidentales en la región europea". También es un placer para mí dar la bienvenida a Ramona Dumicioiu, que es una campesina de Rumanía y también miembro del equipo de coordinación europeo de la Vía Campesina.
Creo que también ha participado como negociadora en las directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios sostenibles y es una defensora muy apasionada, diría yo, que también ha estado promoviendo arduamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. Y quisiera también citarla a ella, citar algo que dice en uno de sus vídeos, al que he echado un vistazo. Dice, si los agricultores desaparecen, ¿quién va a alimentar al mundo? Y creo que es una cuestión esencial. También es un placer para mí dar la bienvenida a Elin Hofström-Kagiran, que es secretaria general de Rural Youth Europe. Se trata de una institución, o más bien de una ONG de los jóvenes rurales que se creó en 1957 y que representa a más de 500.000 jóvenes en las zonas rurales. Y supongo que una de las cuestiones que Eileen querrá recalcar es que aumentar el número de jóvenes que participan en la toma de decisiones es algo vital para permitir a los jóvenes que puedan desarrollar sus comunidades rurales de forma sostenible. Demos también la bienvenida a Vesik Kolbaya, que es un ganadero de Georgia. Y nos complace mucho contar con usted, señor Kolbaya, aquí en este panel. Y en particular, me ha agradado mucho su declaración cuando dijo que Georgia es un país modelo para los pequeños agricultores y para la ganadería. Y esto es algo que sin duda analizaremos más en detalle a continuación. Asimismo, y para contar con representantes también de los jóvenes agricultores, es un placer dar la bienvenida también a Doris Letina, que es una agricultora joven de Eslovenia y uno de los cuatro vicepresidentes del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores. Ella ya ha dicho que el sector agrícola está padeciendo un envejecimiento de los agricultores. Y esto se añade a toda una serie de presiones económicas y sociales, con lo cual no solo tenemos el envejecimiento de los agricultores, sino también otros factores que hay que abordar. Y por último, pero no por ello menos importante, por supuesto, también quisiera dar la bienvenida a Kanat Tilekeyev, que es investigador principal en la Universidad de Asia Central en Kirguistán y autor de numerosos artículos sobre zonas rurales. Y considero que él ha estado recalcando en uno de los recientes estudios sobre pequeños agricultores que ha realizado para la FAO lo fundamental que es brindar más formación a los agricultores, en particular también en lo que respecta a medidas de desarrollo sostenible. Les doy una cálida bienvenida a todos a esta mesa redonda virtual y espero con mucho interés que tengamos un debate muy interesante en los próximos 40-50 minutos. Pero antes de comenzar con el debate, propiamente dicho, quisiera que echáramos un vistazo a la situación en las zonas rurales, en la región, y escuchemos lo que Martín nos va a contar en su pequeño vídeo de introducción. Yo crecí en Dinamarca en los 70 y 80 y a la sazón mis abuelos tenían una pequeña explotación agrícola. Pero mis padres se mudaron a las zonas urbanas y encontraron un trabajo allí. Es la historia de muchas familias de la región y la agricultura familiar sigue siendo la médula espinal de la agricultura en la mayoría de los países, tanto en los países de la Unión Europea como en Asia Central. Al menos un tercio de la población de Europa y Asia Central vive en zonas rurales y las estructuras agrícolas en muchos países están dominadas por pequeños agricultores con una explotación de menos de 5 hectáreas de superficie. Y es en particular la situación en los Balcanes Occidentales, en el Cáucaso y en la mayoría de los países de Asia Central. Los estudios de país de la FAO más recientes sobre la región mostraron que las pequeñas explotaciones familiares se encuentran en una situación donde se enfrentan a muchos retos. Por lo general, estos pequeños agricultores tienen dificultades para acceder a las finanzas, usan tecnología obsoleta, tienen insumos de baja calidad y pocas competencias profesionales. Además, muchos de estos retos están interrelacionados y las soluciones también se pueden integrar. La pobreza rural se ha reducido en los últimos años, pero recientemente esa tendencia se ha ralentizado. En muchos países de la región, el ingreso medio de la población es más bajo en las zonas rurales que en las zonas urbanas y la pobreza también tiene una gran dimensión de género. En Georgia, en torno al 17% de la población urbana vivía en 2016 por debajo del umbral de pobreza nacional, mientras que si echamos un vistazo a la población rural, el porcentaje era del 26%.
Las personas que viven en un entorno rural, en especial las mujeres, los jóvenes y otros grupos desfavorecidos, tienen menos oportunidades de empleo decente y a menudo no tienen acceso a condiciones de vida y de trabajo adecuadas. Las zonas rurales a menudo solo proporcionan empleo poco cualificado y precario. Y al mismo tiempo, la agricultura sigue siendo una parte fundamental de muchas economías en la región. En Albania, este año, hay que saber que la agricultura supone más de un tercio de la economía. Las necesidades y limitaciones de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar han aumentado en los últimos meses a causa de la pandemia de la COVID-19. Las encuestas que realizó la FAO de forma rauda en los últimos meses han mostrado que los actores de la cadena de valor se enfrentan a mayores problemas financieros y esto también afecta, con lo cual, a los pequeños agricultores, que además son los que están peor equipados y tienen menos recursos para lidiar con esta pandemia, algo fundamental para su resiliencia. Los agricultores familiares no son un grupo homogéneo y con lo cual no hay una solución que se pueda aplicar a todos por igual. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando brindamos recomendaciones de políticas para su desarrollo. En primer lugar, tenemos esas pequeñas explotaciones que cuentan con el potencial, el conocimiento y el acceso a los recursos, tanto humanos como recursos financieros, para desarrollarse y convertirse en explotaciones familiares comerciales. El tipo de agricultura que, como digo, es la médula espinal de la mayoría de las estructuras agrícolas en la mayoría de los países de la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos una gran población en zonas rurales que tiene el potencial y los recursos para diversificar la economía si desarrollan negocios no directamente relacionados con la producción agrícola, sino en ámbitos como, por ejemplo, el procesado de productos agrícolas, el turismo rural, la artesanía, etc. Y por último, también hay una parte de la población rural que a menudo no será capaz de desarrollarse ulteriormente. Se trata aquí de las personas ancianas, de los más vulnerables, y ellos sí corren el peligro de quedarse al margen. Es necesario que apoyemos a esos grupos con medidas de protección social. Dicho esto, también debemos recordar que muchos hogares rurales cuentan con estrategias de medios de vida combinadas, con lo cual pueden combinar los ingresos provenientes de la agricultura con otros ingresos exteriores. Y esto forma parte del problema, pero sin duda también puede ser parte de la solución. No solo las pequeñas explotaciones, sino también los jóvenes en zonas rurales en la región se enfrentan a numerosos retos, tales como la alta tasa de desempleo juvenil en muchos países. En 2017, esa tasa de desempleo juvenil en Armenia era del 38% y en Bosnia y Herzegovina era del 34%. Desgraciadamente, a menudo, para los jóvenes, lo mejor es irse de las zonas rurales, por ejemplo, para poder acceder a una educación superior de calidad. Eso reduce el capital humano en las zonas rurales. Y en estos casos, luego, se convierte en un elemento fundamental. Es decir, que es necesario que la agricultura y las zonas rurales sean más atractivas para los jóvenes, puesto que ellos tienen que desempeñar un papel fundamental en la revitalización de las zonas rurales y para ello es menester contar con políticas integradas y holísticas. Los jóvenes también son el futuro de la agricultura familiar, con lo cual ambos temas están relacionados estrechamente. Además, los jóvenes que se van de las zonas rurales de forma temporal no solo crean problemas, sino también oportunidades, puesto que sus remesas se invierten en la agricultura o en el desarrollo de otros negocios rurales. Los agricultores jóvenes están más abiertos que los agricultores mayores a la hora de explorar oportunidades de generar ingresos de diferentes fuentes y no solo provenientes de la producción agrícola. La inversión en la agricultura y el desarrollo rural que satisfaga las necesidades de las pequeñas explotaciones familiares y de los jóvenes es un prerrequisito para un crecimiento más inclusivo y sostenible. Y ello podría significar que nos alejemos del apoyo directo a los agricultores hacia un apoyo a la inversión más bien. La innovación y la transformación digital son pertinentes a la hora de apoyar tanto a la agricultura familiar y los jóvenes, pasando por servicios de asesoramiento agrícola, la innovación, sin olvidar el acceso a los mercados. Las necesidades informacionales de los agricultores están aumentando, puesto que ahora los agricultores tienen que tomar decisiones cada vez más complejas. Los agricultores jóvenes y los jóvenes en las zonas rurales en general tienen la oportunidad de ser los motores de esa transformación digital. La agricultura familiar, teniendo en cuenta su naturaleza pluridimensional, es esencial para lograr muchos de los ODS y, en particular, la meta 2.3, que implica duplicar la productividad e ingresos de los pequeños productores de alimentos. Y con lo cual, ¿cuáles son las conclusiones? El artículo plantea para debate 9 propuestas de medidas que son: promover la transformación estructural del sector agrícola y alimentario, preparar planes de acción nacionales de agricultura familiar, aprobar enfoques de desarrollo comunitario territoriales integrados, compartir información, conocimientos y pericia y propiciar innovaciones y la transformación digital,
Aumentar el apoyo de inversiones para las pequeñas explotaciones familiares y para los jóvenes emprendedores. Proporcionar inversiones responsables en la infraestructura pública, la digitalización, la mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos y también en materia de protección social. Elaborar políticas de apoyo a los jóvenes rurales, incluyendo el acceso a la tierra y oportunidades de empleo decentes. Empoderar a los jóvenes para que formen parte del proceso de toma de decisiones. Y, por último, solicitar a la FAO que siga asistiendo a los países en la región en la transformación de las zonas rurales y en la mejora de los medios de vida, centrándose en los agricultores familiares y en los jóvenes rurales. No hay ninguna panacea para los retos a los que se enfrentan las zonas rurales, pero el decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar de 2019 a 2028, con su Plan de Acción Mundial, es un buen marco para que los países desarrollen políticas públicas e inversión con miras a apoyar la agricultura familiar y también brinda una excelente oportunidad para mejorar ese tipo de apoyo. Muchísimas gracias. En sus palabras de introducción, Martin estaba recalcando la importancia de la digitalización y de la innovación y, en particular, hizo hincapié, y seguramente estarán todos de acuerdo, hizo hincapié en el papel importante que desempeñarán aquí los agricultores jóvenes. Y aquí quisiera dar la palabra a Doris. Usted viene de Eslovenia, que tiene un panorama agrícola precioso. ¿Considera usted que los jóvenes agricultores serán un vector fundamental a la hora de traer la digitalización a las zonas rurales y al sector agrícola? ¿Y qué es lo que se requiere para que sea así? Gracias. Sí, eso ya se ha dicho, pero una vez más, por supuesto, los jóvenes agricultores viven en ese entorno rural y tanto ellos como la agricultura familiar son el futuro del desarrollo rural sostenible. Y debemos garantizar que las zonas rurales sean zonas rurales donde los jóvenes no solo salgan adelante, sino donde tengan oportunidades iguales y justas. Y a esto me refiero a posibilidades de desarrollo personal, social, educativo y profesional. Y eso es muy importante. Para ello es necesario que tengamos buenas sinergias. Sinergias que funcionen bien para los pequeños agricultores y para los emprendedores jóvenes. Y lo cierto es que ya tenemos distintos mecanismos de este tipo. En primer lugar, por supuesto, está la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Como digo, ya contamos con algunos de estos dispositivos, pero también necesitamos otros mecanismos nuevos. Por ejemplo, es necesario promover el aprendizaje entre pares. También el aprendizaje de nuevas tecnologías y también tenemos que elaborar plataformas que permitan a los jóvenes de todo el mundo interactuar entre sí. Y no solo entre sí, sino también con otras partes interesadas. En segundo lugar, todo tiene que ver con el dinero, con lo cual necesitamos inversiones selectivas en actividades que funcionen y que estén bien financiadas. Y no solo necesitamos esas inversiones en la explotación en zonas rurales, sino que es necesario seguir desarrollando a los agricultores familiares y a los jóvenes agricultores, así como los emprendedores en las zonas rurales. También es fundamental que haya una cooperación transparente entre todas las partes interesadas en la cadena de valor agroalimentaria. Y aquí estoy refiriendo también a los agricultores. Los agricultores necesitan que se les pague un precio justo por sus productos. Obviamente, facilitar el acceso a la tierra para los jóvenes agricultores y para los agricultores familiares pues es importante y para ello existen distintos mecanismos. Y quisiera hablar aquí, por ejemplo, de la movilidad. Disculpe que le interrumpe, porque está hablando ahora un poco de políticas y quisiera hablar de eso más tarde. Ahora quisiera que nos centrásemos más bien en qué es lo que hace que las zonas rurales se conviertan en una zona atractiva para los jóvenes. Porque siempre pensamos, por ejemplo, que la digitalización es un tema, es una cuestión que hará las zonas rurales más atractivas y hace que los jóvenes se interesen por estas zonas. Quizás podría preguntarle ahora también a Besik, como joven agricultor de Georgia. Ustedes pueden quizás aspirar al tipo de apoyo que existe en la Unión Europea para los jóvenes agricultores, pero quisiera saber, ¿considera usted que la digitalización es algo realmente importante y que permite que la agricultura sea más atractiva también
en Georgia para hacer que la agricultura sea más atractiva? Y, en su opinión, ¿qué se requiere para apoyar al sector agrícola? Y usted, bueno, usted es joven, pero ¿recomendaría usted a su hija, por ejemplo, que participe en actividades agrícolas en el futuro? Micrófono para el orador, por favor. Hola, soy Besic, soy de Georgia. Y quisiera decir en primer lugar que Georgia tiene una gran experiencia, porque la agricultura familiar es realmente algo consustancial a Georgia. Tenemos un gran elenco de experiencia, por ejemplo, en la producción de agrícola, digamos, por ejemplo, en la producción de vino, en la elaboración de quesos, pero ahora lo que necesitamos es más formación, más conocimientos, más apoyo de nuestro país y también apoyo de organizaciones internacionales. Y también es necesario que haya una mayor población en las zonas rurales y que los jóvenes participen en la agricultura, que se conviertan en jóvenes agricultores. Eso es realmente fundamental para el país. Eso es lo que me gustaría lograr. ¿Y usted recomendaría, como decía, a su hija que participe en actividades agrícolas? Sí, sin duda, se lo recomendaría, porque ella realmente tiene las capacidades necesarias para hacerlo. Si decide tomar ese camino, me complacería mucho. Excelente, excelente. Eileen, usted como secretaria general de Rural Youth Europe, usted representa a 500.000 jóvenes en 20 países. Y bueno, supongo que ustedes hablan mucho de las políticas sobre los jóvenes en zonas rurales. ¿Y qué piensa usted que se requiere? ¿Qué necesitan los agricultores jóvenes? ¿Cuál sería la recomendación que ustedes harían a la próxima generación para que participe más activamente en la agricultura? ¿Y cómo podemos garantizar que las personas en las zonas rurales se queden? ¿O por qué se van? Pues quisiera comenzar diciendo que en 2018 participamos en un proyecto de investigación asociado que llevó a cabo un proyecto juvenil en Escocia. Y una de las conclusiones de ese estudio es que el 50% de los jóvenes que participaron en esas encuestas dijeron que eligieron vivir donde vivían debido a que allí tenían más cerca a sus familias o a sus parejas, mientras que el 24% había decidido vivir en zonas rurales debido al trabajo. Y creo que esto muestra claramente lo importante que es el tejido social. Y es fundamental que ayudemos a los jóvenes a crear esos vínculos sociales, esas redes sociales, y eso es fundamental, obviamente, en la agricultura familiar. Y pienso que algunos de los obstáculos que existen, por ejemplo, son el acceso limitado a las infraestructuras, ya se trate de internet o del acceso a un alojamiento asequible o al transporte local para poder desplazarse, porque olvidamos que los jóvenes, antes de que puedan conducir un coche, tienen muchas dificultades para desplazarse en el campo. Con lo cual, estas son cuestiones que sí afectan sus decisiones y que pues pueden hacer que se queden o no en el campo o vayan o no en el campo y decidan formar allí su familia, porque no quieren infligir las dificultades que ellos vivieron de jóvenes en su propia familia. Y estas son las cosas que pienso. Sí, pero ¿es solo la infraestructura? Porque eso ya se ha dicho a menudo en la Unión Europea. Y por ende, la Unión Europea destinó miles de millones de euros a mejorar la infraestructura en zonas rurales. Y quisiera saber, ¿piensa usted que la agricultura sigue siendo una profesión atractiva para los jóvenes? Sí, sin lugar a dudas. Y pienso que también desde el punto de vista social, es decir, que es una actividad comunitaria, significa formar parte de una comunidad. Y también pienso que nosotros como organizaciones de los jóvenes agricultores, es importante que seamos acogedores y que acojamos a todo tipo de personas que se interesen en este tipo de vida, porque una de las mayores barreras, pienso yo, para establecerse en el campo es que uno no conozca a nadie. Entonces, aunque uno tenga ese sueño, quizás no iría a una zona rural porque no tiene ningún tipo de relación social allí. Y esto es muy importante para los jóvenes que se encuentran en una horquilla de edad concreta en la que están creando su red social, y eso es importante para ellos, necesitan ese tipo de apoyo. Con lo cual, yo diría que esto es importante, pero la mayor dificultad, sin duda, es la falta de infraestructuras.
Bien, quizás podría preguntar ahora a Natalia, que ha analizado muchas políticas a lo largo de los años y en distintos países, y en particular ha analizado el papel de los pequeños agricultores. No sé, Natalia, si sus estudios se centraba usted en concreto en los jóvenes, pero en el estudio de la agricultura a pequeña escala que usted realizó para la FAO, se mencionan distintos instrumentos. Y lo que quisiera preguntarle es, ¿tenemos alguna solución milagrosa? Una solución milagrosa, por ejemplo, en nuestras recomendaciones de políticas para apoyar a las zonas rurales y lograr atraer a los jóvenes a esas zonas rurales. Gracias, Raymond. Como ya explicó Morton, hay muchos proyectos sobre la agricultura familiar y a pequeña escala en la región de Asia Central. Además de contribuir a un mejor entendimiento a el papel y la importancia de los pequeños agricultores y la agricultura familiar, el proyecto también nos ha dado una nueva perspectiva sobre las estrategias de medios de vida y nos ha permitido identificar varias recomendaciones que se han podido elaborar, que se marcan en tres categorías principales. No hay ninguna solución milagrosa, como usted preguntaba. Nuestras recomendaciones tienen que ver con por ejemplo, con el desarrollo de las explotaciones agrícolas comerciales, la diversificación y otras cuestiones. Pero si me preguntase personalmente cuál es la recomendación favorita, en mi caso, diría que hay que propiciar la transformación de los pequeños agricultores y de las explotaciones familiares y también apoyar el crecimiento de su productividad. Y eso tiene mucho que ver también con ese enfoque que busca una mayor diversificación y secunda lo que ya han dicho Doris y Elin en sus comentarios. Con lo cual, mi medida preferida, mi principal recomendación de las 500 recomendaciones que existen es propiciar el acceso a los mercados. Pero también que se desarrollen aún más las cadenas de suministro de alimentos de ciclo corto. Y también las redes de distintos actores en torno a los negocios agrícolas. Y aquí, pues, me refiero a pequeñas empresas, medianas empresas y microempresas, también a asociaciones de agricultores, proveedores de servicios sociales. Deberían estar alentados y recibir el apoyo también de las comunidades locales. Y considero que de momento no tienen mucho espacio para prosperar, para proporcionar más empleos a los jóvenes rurales, para que esos jóvenes tengan oportunidades no solo en el sector agrícola. Y se trata de medidas simples, como por ejemplo cupones para brindar este o aquel servicio que les permitirán de algún modo sentirse importantes, sentirse mejor y tener una mejor perspectiva de futuro. Que si se, pues se basan exclusivamente en las actividades agrícolas. Natalia, ¿piensa usted que hay una gran brecha entre los procesos de políticas nacionales y locales? ¿Cuál es su opinión? Porque usted acaba de mencionar unas cuestiones, bueno, que ya hemos oído a menudo. Pero ¿cómo vamos a poner todo ello en práctica a nivel local? ¿Hay algún tipo de brecha y qué hay que hacer para colmar esa brecha? Sí, lo que vimos en los estudios de país es que no hay suficientes sinergias entre las distintas políticas que se están poniendo en práctica por parte de distintos ministerios, distintos órganos gubernamentales, y eso a menudo no está en consonancia con lo que ocurre sobre el terreno. Y por lo general, el mayor problema es la falta de coherencia entre las políticas, los objetivos, los mecanismos, la financiación y los resultados de las políticas que lleva a cabo el gobierno, pero también se puede decir lo mismo de las autoridades locales y de los gobiernos locales. Con lo cual parece que no hay una buena comunicación entre ellos. Están haciendo todo lo posible para crear políticas robustas y positivas para ayudar, políticas destinadas a los grupos rurales vulnerables
y también destinadas a agricultores concretos en subsectores concretos. Pero es necesario que haya mayores sinergias y mayor coherencia entre las políticas que se están poniendo sobre la mesa a nivel nacional y a nivel subnacional, porque de momento esas sinergias y coherencias brillan por su ausencia. Bien, ahora quisiera dar la palabra a Ramona, que es un miembro activo de la red de Vía Campesina y también es una campesina en Rumanía. Cuando hablamos de empoderamiento, porque bueno, yo supongo que Natalia también está hablando aquí de un problema de empoderamiento. En su opinión, ¿piensa que los agricultores tienen suficiente poder? Y lo que quería preguntarle también está relacionado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, de la que usted es un adalid. Claro, quisiera saber si usted piensa que esa declaración va a ayudar, va a ser útil. ¿Estamos avanzando con esa declaración? ¿Qué piensa usted? Muchísimas gracias por su pregunta, Raimond. Y quisiera dar las gracias también a todos los oradores que me antecedieron. Esta conversación está siendo una conversación muy fructífera y la agradezco mucho. Hay dos cuestiones diferentes. Primero, vemos cómo pueden los agricultores, en especial los pequeños agricultores, influenciar las políticas públicas sobre alimentación y agricultura. Y luego está la otra cuestión, que es cómo las están influenciando esas políticas en realidad. Sí, pensemos en cómo pueden influenciar esas políticas y centrémonos en la Declaración de las Naciones Unidas. Bien, pues entonces los pequeños agricultores tienen muchas oportunidades sobre la mesa. Contamos con, por ejemplo, pericia práctica y desde el punto de vista social, somos ese grupo de la sociedad que proporciona alimentos y que tenemos experiencia de primera mano sobre políticas que han funcionado y políticas que no han funcionado, con lo cual tenemos una perspectiva clara, propuestas concretas de mejoría y tenemos una gran experiencia práctica con respecto a las políticas que no funcionaron correctamente. Y es importante que en ese proceso de elaboración de políticas nuestra experiencia se valore, la valore toda la sociedad. Y también crear un proceso de toma de decisiones inclusivo y responsable, que nos incluya en ese diálogo, que se incluya en ese diálogo a los pequeños agricultores. Eso es algo que no ha ocurrido hasta ahora. En algunos procesos se nos incluye de forma simplemente simbólica y a menudo nuestras contribuciones se ignoran. Es decir, que no hay una participación real, no se nos incluye realmente en los procesos de toma de decisiones. Y necesitamos que haya un espacio real donde podamos expresar nuestras voces, porque a menudo no contamos con suficientes recursos y ahora, en especial, nos enfrentamos a una situación bastante aciaga. Nuestras prioridades se destinan ahora a la producción de alimentos y, en cuanto a la participación, necesitamos que los gobiernos desplieguen mayores esfuerzos para incluirnos en esos procesos. Y quisiera saber si la Declaración de Naciones Unidas ayudará o no. ¿Qué piensa? Bueno, hay que saber que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales es una iniciativa que surgió sobre el terreno de toda una serie de comunidades campesinas del mundo. Se ha negociado en Naciones Unidas durante 17 años y plasma claramente el conocimiento y la experiencia de las comunidades de agricultores a pequeña escala de todo el mundo. Consideramos que su contenido es muy valioso, está lleno de soluciones y propuestas sobre cómo podemos conformar las políticas públicas, pasando de simplemente tratar de satisfacer las necesidades comerciales y de corporaciones multinacionales, sino que se trata ahora de pasar más bien a orientarse más hacia políticas sociales y políticas públicas. Se está ahora dando más importancia a las políticas públicas. Pensamos que eso es algo que a menudo se ha dejado de lado y ha llegado ya el tiempo, el momento de centrarnos en ello. Esta crisis de la COVID-19 nos ha recordado que ya es el momento de recordar y reforzar los derechos humanos de las personas y volver a las políticas públicas, reconocer la importancia del tejido social. Sí, Ramona, en este momento, bueno, quisiera que nos ciñéramos también a la declaración y, bueno, quizás podría preguntarle a Eileen, o sea, a los jóvenes, también quiero preguntarle a Doris. ¿Qué piensan?
¿Creen que esta declaración va a ser útil, va a ayudar, va a propiciar cambios, va a influenciar las políticas gubernamentales? Eileen, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensan los jóvenes? Bueno, pienso que, por lo general, ahora lo que vemos que falta son estudios, investigación, una idea clara de lo que piensan las personas en el entorno rural. Y yo pienso que pues, los documentos políticos, las esferas políticas son importantes, pero siempre tienen que basarse en estudios científicos. Y también tienen que ser estudios actuales, porque Ramón ha dicho que se tardaron 17 años en negociar esa declaración. Y bueno, eso está bien, pero digamos que esa declaración, por ejemplo, no tiene en cuenta la situación de la COVID, la situación actual. Con lo cual, tienen que ser realmente documentos vivos que se puedan mejorar, no declaraciones escritas que queden fijadas en el tiempo. Es decir, que necesitamos realmente más estudios, más investigación, porque uno no puede tener una base sólida para sus políticas si no conoce la realidad sobre el terreno, no sabe de lo que está hablando. Doris, ¿cómo lo ve usted? Sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Pero lo más importante es pasar de los dichos a los hechos, porque por una parte queda por escrito, pero por otra parte lo importante es lo que se está haciendo sobre el terreno, las medidas concretas. Y necesitamos medidas, necesitamos actuar para nuestras vidas diarias. Sí, en mi opinión, es sí, un aspecto fundamental. Y eso, de hecho, me permite pasar ahora a dirigir la palabra a Daniyar Kensegulov, que es ganadero en Kazajistán. Y él lleva 10 años trabajando en el sector agrícola, en los negocios agrícolas. Y Daniyar, quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted el empoderamiento de los agricultores y qué es lo que se necesita, en su opinión, en particular desde el punto de vista de un país como Kazajistán? Doris acaba de decir que está bien tener las cosas en papel, pero también es fundamental poner esas cosas en práctica. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista? Muchísimas gracias por su pregunta. Estoy de acuerdo, ¿sabe?, con los colegas. Kazajistán es un país que tiene un gran potencial en el desarrollo de los agronegocios. Y de hecho, ya hace 10 años, Kazajistán comenzó a financiar distintos proyectos agrícolas de pequeña escala, mediana escala y a gran escala, con miras a desarrollar el sector de los agronegocios. Y de hecho, uno de esos proyectos es nuestra propia empresa. Yo trabajo para una empresa kazaja, una empresa agrícola, llevo varios años trabajando para ellos. Y tenemos dos operaciones agrícolas diferentes. Por un lado, tenemos una explotación ganadera y luego tenemos otra explotación mucho más grande. Y entonces, en función de los fondos que nos ha destinado el gobierno, podemos continuar con nuestros proyectos ganaderos. Eso nos permite no solo llegar a tener explotaciones grandes, sino también ayudar a las pequeñas explotaciones, por ejemplo. Y de hecho trabajamos estrechamente con los pequeños agricultores. No solo les compramos su ganado, sino que también les ayudamos, les formamos, les brindamos distintos servicios, como servicios veterinarios, o también les explicamos distintas técnicas de gestión ganadera. Estamos colaborando muy estrechamente con ellos y también les ofrecemos un precio justo por su ganado. Y así ellos siempre tienen un mercado para su ganado. Es algo que es mutuamente beneficioso, es una cooperación mutuamente beneficiosa para nosotros. Con lo cual, el gobierno no solo está apoyando a las grandes explotaciones, sino también a las pequeñas para que nos puedan proporcionar cabezas de ganado y nosotros les ofrecemos un precio justo, un precio de mercado justo por su ganado. Y este es uno de los ejemplos de cómo el gobierno está propiciando medidas concretas sobre el terreno, no solo por escrito, sino que está ayudando a los pequeños agricultores. Kanya, ¿diría usted que hay suficientes inversiones ahora en el sector agrícola? ¿Suficientes inversiones públicas en el sector agrícola o cree que sería necesario que haya más?
No, sí que hay suficiente inversión pública, al menos en nuestro país. Nuestro gobierno nos está apoyando y lo está haciendo bien. Pero no hay suficientes recursos, no hay suficiente capital humano, por ejemplo. Lo cierto es que ahora mismo la ganadería se está popularizando mucho entre los jóvenes en nuestro país. Y bueno, tengamos en cuenta que la COVID-19, por ejemplo, ha reducido las posibilidades laborales por doquier, sobre todo en las ciudades. Y con lo cual, muchos jóvenes están empezando a considerar la posibilidad de volver a sus hogares en las zonas rurales para ayudar a sus padres con su producción ganadera. Porque ahora el gobierno está brindando ayuda financiera con préstamos baratos, subsidios, asistencia técnica. Y pienso que este tipo de medidas hacen que la situación sea más atractiva para los pequeños agricultores. Sí, sin duda es un tema muy interesante. Ahora quisiera dar la palabra a Kanat, que ha analizado esta situación, ha estudiado este tipo de inversiones y también ha analizado lo que está ocurriendo con las remesas, cómo contribuyen las remesas en Asia Central. Sabemos que, por ejemplo, en Tayikistán un tercio de las remesas se integran en el PIB. Con lo cual, ¿considera usted que las personas en los entornos rurales invierten sus remesas en la agricultura o en otros negocios? Bueno, la COVID-19 ha complicado un poco más las cosas, obviamente, pero ¿se podría decir que está ocurriendo ya algo y qué es lo que se requiere para propiciar más medidas de este tipo? A mí me ha resultado muy interesante ver que muchas iniciativas las han puesto en marcha los propios inmigrantes. Ellos no invierten en activos individuales, sino que algo que están haciendo ahora los agricultores es utilizar esas remesas para aumentar sus cabezas de ganado. Para ellos, el ganado es un activo. Y de hecho ha ido aumentando en los últimos años, en los últimos 15 años. Ha aumentado en un 45%. Y así pues se puede hacer también a un mejor nivel de vida. Sin embargo, en muchas zonas hemos visto que también ha reemplazado las inversiones públicas. He visto casos, por ejemplo, de emigrantes que recaban dinero, alimentos y agua limpia, que tratan de volver a abrir escuelas y mejorar algunas instalaciones públicas. Con lo cual es un efecto que estamos viendo en muchas zonas de Kirguistán. Tiene usted razón, sin duda. Pero también muestra algo de lo que habló Eileen. Es decir, que actualmente la agricultura en Kirguistán no cuenta con suficiente financiación. Hay una financiación claramente insuficiente en todas las instalaciones públicas, carreteras, escuelas, hospitales, incluso en el acceso a Internet, y con lo cual la situación en las zonas rurales remotas es muy difícil. Es necesario que se mejoren las condiciones de vida en las zonas rurales para que las personas quieran seguir allí en sus hogares, en sus lugares de origen, en las zonas rurales. Y pienso que estas son las opciones, las posibilidades que necesitan los agricultores. También necesitan más oportunidades, por ejemplo, tener acceso al aprendizaje en línea, a distancia. Y este año es algo que ha quedado aún más de relieve y que se ha vuelto más urgente teniendo en cuenta los bloqueos y las medidas actuales que estamos presenciando por doquier, donde muchas personas, por ejemplo, no pueden acudir a las escuelas. En Estados Unidos, muchas zonas rurales quedaron bloqueadas y sus residentes estaban allí atascados. Si, aunque estuvieran allí bloqueados, tuvieran acceso a educación, formación, sería muchísimo mejor. Sí, hablemos un poco más sobre la inversión. Porque usted ha dicho que, bueno, eso va a venir, pero quisiera saber si el sector privado está haciendo suficiente. Me refiero aquí a los bancos. ¿Participan suficiente, por ejemplo, con la infraestructura social de las pymes, o piensa que es necesario que haya más medidas? Tenemos que obrar, por ejemplo, para aumentar
el acceso a los bancos de los pequeños agricultores, porque el acceso al crédito es más rentable para el sector servicios, pero el sector agrícola todavía se enfrenta a una de las mayores tasas de interés en el acceso a los préstamos del país, con lo cual hay que propiciar el acceso a inversiones a largo plazo y también permitir que puedan invertir, por ejemplo, en equipos, en instalaciones. Pienso que sería muy útil para los pequeños agricultores. Y también podría crear, además, posibilidades adicionales de empleo para los jóvenes en las zonas rurales. Bien, en este caso, quisiera escuchar a Albert y saber si está haciendo suficiente, si está invirtiendo suficiente en este ámbito. Y con lo cual, ahora quisiera que escuchemos a Nadia Petkova, que es directora de la Red Regional para Pymes, Financiación y Desarrollo del BERD. Así que escuchemos lo que tiene que decir sobre la labor del BERD y veamos si el BERD también está propiciando ese tipo de inversiones. Proporcionar soluciones financieras a las pymes y pericia es la parte fundamental de la iniciativa de las pequeñas empresas del BERD. Nosotros asesoramos a pequeños clientes de todos los sectores, incluyendo al sector agroalimentario, proporcionando nuestra pericia local e internacional para ayudarles a mejorar sus capacidades y también sus capacidades de acceso a la financiación. En el BERD nos hemos ajustado a la nueva realidad y estamos propiciando y brindando todos nuestros servicios de asesoramiento digitalmente, aumentando su pertinencia y el acceso para las pequeñas empresas durante esta crisis. Nuestros equipos de asesoramiento sobre el terreno han llevado a cabo más de 200 webinarios y formaciones como respuesta a la crisis, llegando a más de 10.000 participantes. Ahora tenemos toda una serie de plataformas en curso para reunir a las pequeñas empresas y a consultores y estamos también organizando formación en línea con una academia de pericia. Las pequeñas empresas, especialmente las lideradas por emprendedores jóvenes, son los que se han visto más afectados durante esta crisis que ha menoscabado su acceso al crédito asequible. Las cadenas de suministro también se han visto perturbadas y la mayor parte de las empresas se basan en una red de proveedores. El hecho de que los proveedores no puedan acceder al crédito ha tenido un efecto dominó para todos. El BERD trabajará con grandes empresas en distintas industrias, fortaleciendo las cadenas de suministro, brindando su asesoramiento y capital circulante a sus proveedores. También estamos explorando otras formas de proporcionar oportunidades de financiación de la cadena de suministro sostenible a los pequeños agricultores, incluyendo en el sector agroalimentario. En 2019, el BERD puso en marcha sus programas de jóvenes en negocio y las capacidades en el negocio, con miras a asesorar y financiar compañías a través de bancos asociados y así ayudar a los pequeños y jóvenes emprendedores y a las grandes empresas interesadas en invertir en la mano de obra joven. Nadia Petkova, que es directora de la Red Regional de Pymes del BERD, acabamos de escucharla y creo que ella también ha enfatizado que el BERD está trabajando con los jóvenes en distintos programas. Y en este caso, Natalia y Kanat, quisiera hablar con ustedes de la universidad, de los ámbitos académicos, de la investigación. Eileen ya dijo antes, cuando hablamos de la declaración sobre los derechos de los campesinos, que es necesario que haya mayores estudios. Y a lo largo de los años hemos visto que la educación universitaria ha mejorado en la región. Pero, ¿qué piensan ustedes que es necesario, teniendo en cuenta estos dos grupos o estas dos cuestiones, es decir, a los jóvenes por un lado y luego por otro lado las inversiones y las oportunidades? Es decir, ¿qué estudios se necesitan para apoyar esta transformación y qué puede aportar el sector académico? Bueno, y tengo otra pregunta, pero les voy a permitir responder primero y luego les haré la siguiente. Natalia, ¿quisiera usted contestar en primer lugar? Sí. Me complació mucho escuchar a Eileen cuando dijo que ya hay muchos recursos y que ya contamos con muchas conclusiones de distintos estudios que muestran cuál es la opinión de los agricultores jóvenes y de los jóvenes en zonas rurales. Con lo cual, sin duda, después de esta reunión buscaré en Internet algunas de esas referencias. Pero al menos en el caso de los Balcanes,
Lo cierto es que nosotros, que pusimos en marcha el proyecto sobre pequeños agricultores y agricultores familiares, no tenemos suficientes datos en los Balcanes sobre cuáles son las expectativas de los jóvenes y las expectativas de la población rural, de los agricultores. Con lo cual, una de las recomendaciones de estos estudios de agricultura familiar es que necesitamos tener más perspectivas y más proyectos científicos que se puedan poner en práctica fácilmente, que nos informen sobre cuáles son los comportamientos y la situación económica, el comportamiento económico de los jóvenes en las zonas rurales. Siempre estamos analizando lo que hacen los responsables políticos, cuáles son sus ambiciones y si encaja bien con la política europea o no. Y realizamos distintos análisis comparativos sobre los presupuestos, las medidas puestas en práctica, los umbrales que se utilizan, las medidas, etcétera. Pero lo cierto es que yo conozco bien los estudios que se han publicado sobre nuestra región y sé que no hay suficientes datos empíricos para apoyar a los responsables políticos en su toma de decisiones. No tienen suficientes datos para saber cuáles son las opiniones y expectativas de los jóvenes. Y el problema es que el Ministerio de Educación y Ciencia normalmente tiene otro tipo de objetivos, otra agenda. Normalmente sus objetivos pues tienen que ver con los objetivos de los círculos académicos. Y lo cierto es que nuestro trabajo no se mide en función de los resultados, de lo fácil que sea poner en práctica las conclusiones de nuestros estudios. Pero eso es algo muy necesario, es lo que falta. ¿Y por qué falta? Pues porque no tenemos suficientes recursos, ni tampoco suficientes capacidades para llevar a cabo encuestas bien contextualizadas, encuestas sobre el terreno que estén bien diseñadas, ni tampoco para luego analizar los resultados de esas encuestas. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con lo dicho con Eileen anteriormente. Es que los responsables políticos necesitan este tipo de estudios. Dice usted entonces que no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo esos estudios, pero lo interesante es que los jóvenes que van a la universidad, los jóvenes agricultores van a la universidad, pero luego los estudios no se centran en sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, yo no conozco bien la situación en Europa. Supongo que es diferente de la situación que tenemos en Kirguistán. En las zonas rurales, los jóvenes o las personas en general tienen un nivel educativo inferior. Yo he hablado con muchos agricultores y ellos han encontrado muchísimas recomendaciones cursadas por nosotros, por los académicos, pero son recomendaciones demasiado sofisticadas. Ellos quieren soluciones más fáciles de poner en práctica y que se les presenten con un lenguaje más simple. Es decir, que quieren soluciones simples, fáciles de poner en práctica, que les digamos claramente qué deben hacer. Y yo pienso que deberíamos, sí, brindarles esas recomendaciones prácticas. Y no simplemente plantear algunas ideas, sino realmente tomar decisiones concretas. Ellos, por ejemplo, quieren proteger la tierra. Pues tendríamos que decirles, por ejemplo, pues en su zona lo que podrían hacer es un proyecto de labranza cero. Y inmediatamente me preguntan, ¿qué es eso de la labranza cero? ¿Cómo podemos encontrar más información al respecto? Con lo cual, quieren ese vínculo, ese enlace, esa información que les deberíamos estar brindando. Sino que, es decir, que no solo tenemos que preparar esas conclusiones, sino hacer que sean más fáciles de entender para todos los agricultores. Con lo cual dice que hay demasiados estudios básicos y generales, pero no ciencia aplicada para llevar esto directamente a los servicios de extensión. Exacto. Ah, bien, pues sí, pienso que es una transición que es muy importante. Bien, vamos bien en términos de tiempo. Y bueno, después de haber escuchado todos los problemas, todas las cuestiones de las que hemos hablado, lo que veo es que, bueno, ahora tenemos ese Plan de Acción Mundial del Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Y uno de los objetivos de ese plan de acción es
poner el punto de mira en los jóvenes en zonas rurales que se dedican a la agricultura familiar. Ramona, usted ha estado contribuyendo a la preparación de ese plan de acción. Usted representa a la Vía Campesina. ¿Piensa usted que ese plan de acción va a propiciar y va a acelerar el desarrollo de las zonas rurales? Sí, pensamos que instrumentos como el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos permiten ahora cambiar de rumbo y conformar de forma diferente las políticas públicas en los procesos alimentarios y agrícolas. Históricamente sufrimos discriminación como pequeños agricultores en este tipo de procesos. Y esa cuestión todavía no se ha solucionado plenamente. Además, ahora la crisis de la COVID está agravando aún más nuestros problemas y se están menoscabando todavía más nuestros derechos humanos. Y quisiera también brindar más información a mis colegas agricultores jóvenes que están participando en este debate. Pienso que es muy importante utilizar los instrumentos que se han creado a la luz de la experiencia sobre el terreno, porque a menudo las políticas públicas las elaboran personas que no tienen una vivencia real de la situación sobre el terreno. Con lo cual, cuando tenemos un instrumento de este tipo, que se basa en la experiencia de las comunidades campesinas, es muy importante tenerlo en cuenta y utilizarlo de la mejor forma posible en nuestros contextos propios. Y también pienso que es muy oportuno hablar de los derechos humanos en las políticas públicas, porque esta crisis, lo cierto, es que nos está mostrando, desgraciadamente, cómo se habían fijado las prioridades hasta ahora en las políticas públicas. Se ha hablado hasta ahora demasiado de las necesidades de satisfacer los mercados y hemos olvidado a las personas. Sin duda hemos dejado rezagados a los pequeños agricultores y a los agricultores familiares y ha llegado el momento de recordarlos, de tenerlos presentes. Estábamos hablando anteriormente de inversiones, pues bien, es necesario hablar también de inversiones responsables. En el pasado, los actores financieros, las instituciones financieras como los bancos y sin duda el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo participaron de forma muy negativa en este proceso, apoyando, por ejemplo, las inversiones irresponsables que han destruido los mercados locales, en especial en Europa Oriental. Con lo cual, ha llegado el momento de establecer nuevamente cuáles son nuestras prioridades. Decidir de nuevo cuáles son los criterios en los que vamos a basar nuestras políticas públicas. Tenemos que dar prioridad a los mercados locales, a los derechos humanos, a los jóvenes. No seguir quitándoles las oportunidades a esos jóvenes en las zonas rurales, permitiendo que haya inversiones salvajes que estén acaparando nuestras tierras, nuestros recursos y también nuestras oportunidades de futuros. Esa es la situación actual. Nosotros estamos participando en la conversación porque tenemos socios institucionales, como por ejemplo la FAO, a los que apreciamos enormemente porque son socios abiertos y comprensivos, entienden cuál es la realidad sobre el terreno. Y estamos preparados para contribuir, participar. Necesitamos que nuestros gobiernos sean más abiertos y que hagan un esfuerzo con nosotros, porque hasta ahora nos ha parecido que no ha sido así en las políticas públicas. Las políticas públicas destinadas a los jóvenes solo son proyectos pilotos y no son suficientes. Tenemos que cambiar, tenemos que tener un enfoque sistémico y sistemático. Y sí tenemos todos los ingredientes necesarios para convencerles. Eileen y Doris, quiero preguntarles algo, pero también a Basic. Acaban de escuchar a Ramona. Bueno, Ramona también es agricultora, con lo cual ella habla con su propia experiencia, la luz de su propia experiencia. Ustedes han dicho que se necesita ya actuar, pero se llama Plan de Acción Mundial este plan de acción. ¿Es suficiente? ¿Suficiente acción? ¿Suficientes medidas para el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar? ¿Qué piensan? Eileen en primer lugar y Doris. Y veis, y también estoy dirigiendo esta pregunta a usted. Pienso que es una buena iniciativa, sin duda, pero luego siempre está el problema de la puesta en práctica y se lo agradezco mucho a Ramona, que lo ha puesto de hincapié. Lo que puso de manifiesto ese estudio del que hablé anteriormente es que solo el 13% de los jóvenes consideran que tienen algo que decir cuando se decide el futuro de su comunidad, es decir, que a los jóvenes no se les implica en el debate sobre sus propias vidas, su propio futuro. Y claramente tienen que ser parte de ese debate sobre cómo va a ser su futuro, su vida el día de mañana. Y no hablo solo de las zonas rurales, sino en general. Pero en particular en las zonas rurales
Las personas viven lejos unas de otras, es difícil participar en estos procesos y hay que propiciar su participación para que los jóvenes formen parte de la toma de decisiones sobre la realidad que viven en el día a día. Nosotros con la CEJA y MIYAR, que es una organización de agricultores jóvenes y católica, junto con ellos hicimos un manifiesto para las elecciones europeas de 2019 y en ese manifiesto sugerimos que se implicase aún más al sector de las ONGs, es decir, que las ONGs de los jóvenes rurales participasen más a nivel local, nacional e internacional. También queríamos propiciar la cooperación internacional porque, como ya ha dicho Ramona, pensamos que es realmente fundamental para mejorar la capacidad de los jóvenes en las zonas rurales. Y sí, bueno, aumentar, como ya dije anteriormente, el número de estudios y estadísticas al respecto para mostrar claramente cuál es la repercusión de este tipo de medidas. Doris, ¿qué piensa usted? ¿Se están tomando suficientes medidas? No. Apoyo todo lo que acaban de decir los colegas. Es necesario crear instrumentos y medidas, sin duda. Y es necesario que en esos instrumentos y medidas se implique a los jóvenes y a los agricultores familiares en las zonas rurales. Tenemos que asegurarnos de que nadie se queda a la zaga, de que ninguno de nosotros se queda a la zaga. Y digo nosotros porque estamos en zonas rurales y todos nosotros en las zonas rurales tenemos el poder de participar en la conformación de esa zona rural en la que queremos vivir, una zona en la que esperamos poder tener una vida decente. Basic. ¿Este plan de acción mundial piensa usted que será útil? Ya dijo al principio que Georgia es un país modelo para los pequeños agricultores. Y quisiera saber si el plan de acción mundial es algo que les podría ser útil. ¿O diría usted que en realidad es algo que ya está en curso en su país? Micrófono, por favor. Sí, bueno, mi recomendación es que haya más formación, más conocimiento, más información para los agricultores jóvenes y que trabajen duro y de forma inteligente. Eso es lo que yo diría. Con lo cual usted dice que tienen que esforzarse y trabajar de forma inteligente. Sí, esa es la forma para salir adelante. ¿Y la declaración va a propiciar ese proceso? Quizás, a la luz de lo que usted ha dicho, quizás necesitemos un Friday for Future, pero para los jóvenes y el desarrollo rural. Es decir, que tenemos que quizás lograr que todos los jóvenes salgan a la calle todos los viernes para manifestarse a favor de las zonas rurales y de la misma manera que lo hacen por el cambio climático. Bueno, excelente. Bien, echando un vistazo al tiempo me doy cuenta de que hemos superado el tiempo que se nos había destinado. Se han planteado muchos argumentos que están ahora sobre la mesa y pienso que hemos tenido un debate muy rico. Les agradezco mucho todas las contribuciones que han realizado y sin duda son muchas ideas que incitarán a la reflexión a nuestros países miembros, porque recordemos que este debate en realidad pretende comenzar de algún modo el debate entre los miembros de la conferencia regional, los miembros, los observadores. Pienso que Ramona también va a participar con el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, con lo cual estamos debatiendo las prioridades para la región y también la necesidad de apoyar a los pequeños agricultores y a los agricultores familiares, que es una prioridad fundamental, una de las tres prioridades de las iniciativas de la FAO en la región. Vamos a seguir haciendo hincapié en estas cuestiones y ofreciendo sugerencias y contribuciones que son muy importantes y que se deben tener en consideración. Y con lo cual, después de nuestro debate de hoy, tenemos mucho interés en escuchar a los responsables políticos con motivo de esa conferencia regional para oír hablar de sus medidas y recomendaciones, también de las medidas que ha puesto en práctica no solo el sector público, sino también el privado, la sociedad civil. Así que pienso que este debate continuará y les agradezco mucho a todos su atención.